casi al uno de cabo y más abajo están los contadores. La gente, ¿cómo están? Ahora ya estamos 67, estamos muchitos, voy a poner para grabar y vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo le profesora? ¿Vos? Bien también, gracias a Dios. Profesora, ¿será que sería como a senhora? Dar uma leve repasso daquele assunto de ontem, para mim ficou meio confuso na minha cabeça. Ou eu que sou lesa e não entendi mesmo, viu? Não tem problema. Ayer estuvimos hablando de retinopatia, nefropatia e neuropatia, ¿verdad? Sim, professora. Deixa eu trocar meu slide então, um ratito. Poner uno en blanco. Luis Antonio, muchas gracias. La prueba ya hice. Ya está hecho. Pregunta sobre endocrino, hipófisis, tiroides, suprarrenal, diabetes, paratiroides, menopausia, andropausia, sobre esos temas. Bueno, vamos a volver entonces a repetir el paso a paso de estas complicaciones crónicas microvasculares, ¿sí?
Si nosotros seguimos esa línea de raciocinio del paso a paso, no nos vamos a perder. ¿Están me oyendo bien? Hubieron algunas personas que hoy me escribieron que no entendieron, a lo menos la retinopatía. Yo hice un pequeño videíto dibujando, porque en realidad esto es más fácil cuando se dibuja en el cuadro, ¿verdad? Yo estoy grabando, ya terminé a mitad de un video que yo estoy haciendo, pero en mi casa yo tengo el cuadro, la pizarra, entonces hoy de noche voy a pedirle a mi super esposo, que es mi secretario particular, que me ataje el celular, entonces ahí yo voy a hacer una explicación del paso a paso, de retinopatía, neuropatía y nefropatía, y les voy a mandar, ¿está bien? Para que miren después. Bueno, les voy a poner acá. ¿Qué decía la teoría que explicaba, que trataba en realidad de explicar la neuropatía diabética? ¿Sí? Que nosotros tenemos un exceso de glicemia en primer lugar. Ese exceso de glicemia se metaboliza por otra vía, se metaboliza por otro lado y es otra la enzima que va a estar trabajando. La vía del poliol. Ahí nosotros tenemos a la enzima aldosa reductasa. Ahí, perdón. Que es la enzima que va a estar metabolizando este azúcar por esa vía. ¿Quién no se acuerda que es vía del poliol? Tiene que repasar fisiología de Guyton. ¿Qué pasa? Se originan productos de desecho. El producto de desecho del metabolismo del azúcar a través de esta vía de poliol son los sorbitoles. Justamente este sorbitol es el que se va a depositar en las terminaciones neuronales. Y una vez que nosotros tenemos el depósito de este sorbitol sobre la terminación nerviosa de los axones, alterando ahí toda la conformación de esa vaina de mielina, va a ocurrir una interferencia en la transmisión nerviosa. ¿Sí? Conforme se vaya depositando este sorbitol, nosotros vamos a tener progresión también en esta alteración de la sensibilidad. Inicialmente nosotros vamos a tener un cuadro doloroso, que va a ser una neuropatía dolorosa, porque queda muy sensible, ¿verdad? Después, conforme vaya continuando, nosotros ya vamos a tener situaciones de hormigueo, formigamiento, donde ya no hay una sensibilidad 100%, el paciente ya empieza a tener adormecimiento de los pies, de las piernas, de la planta del pie, ¿verdad? Hormigueo, formigamiento. Y por último, nosotros vamos a tener la pérdida de la sensibilidad. Es la última etapa ya de nuestra polineuropatía, cuando ya está instalada por completo. Sí, y ya no hay esa transmisión nerviosa por culpa del exceso de sorbitol que se depositó en los axones. ¿Cómo nosotros diagnosticamos esta neuropatía diabética? Con el test del monofilamento. Se hace en consultorio mismo, ¿verdad? Ok, entonces un paso a paso que tenemos que seguir para poder llegar al producto final. Déjenme poner una flechita porque me imagino que van a sacar foto de esto y no quiero que saquen foto de mi slide feo. Ok. ¿Se logró entender la neuropatía? Por lo menos tener una vaga idea. ¿Todo clarito?
algo que falta repetir. No tengan vergüenza si es que no se entendió. Vos explicá y repetí 6 veces si for preciso. Pueden sacar fotos si quieren. ¿Qué pucha saco, Maicon, antes del examen? Claro que voy a ser la más linda, la mejor, ¿verdad? Te hincho nomás. No, ¿sabe qué es muy ahora? Que estamos virtual. No ganamos más esos presentes antes de la parcial, ¿verdad? Yo acostumbraba a ganar lanche, chocolate, brincos, que el pessoal sabe que gusto de brincos. Y me llevaban regalo. La semana previa a la parcial ya era solo regalo. Bueno, quedó ok entonces neuropatía, ¿sí? Vamos a hacer el repaso de la siguiente fase. ¿Sacaron todo foto? Ok. ¿Algún compañero manda en el grupo ahí? Por si no le dio tiempo a los otros de sacar. Cuando nosotros hablamos de la nefropatía diabética, vamos a estar entendiendo el paso a paso de que mi paciente... Putz, o Luiz Antônio derrubou a professora de novo, que sacanagem. Alguém me echou. Volvi, cara. Quieto, doutor, não fiz nada. Não, não saiu porque me pediu para confirmar minha conta Google. Algum do Wilson aí. Viste, me escuchei todito. Bueno. Ustedes ya saben qué pasa cuando yo caigo, ¿verdad? Se borra totalmente todo el chat, entonces pueden colocar de nuevo que usó a Lindona Bonita mejor, por favor. Mentira. Pongan de nuevo sus nombres completos y el semestre, ¿sí? Para nuestra lista, por favor. Porque se me apagó todo el chat. Y vamos a continuar. Ok. Cuando nosotros hablamos de nefropatía diabética, explicamos el paso a paso en que sigue esa pérdida de la funcionalidad renal que es progresiva y desemboca en lo que es una enfermedad renal crónica, donde mi paciente va a perder totalmente esa capacidad de filtro por parte de los riñones. Va a empezar a perder sustancias que normalmente no se deberían de filtrar y va a empezar a retener productos de desecho que se deberían de estar de filtrando. Entonces, todo empieza también con una hiperglicemia constante en el paciente. ¿Ah? El paciente mantiene cifras de glicemia todos los días, en ayuna, preprandial, postprandial, siempre por fuera de los valores recomendados. Eso va a inducir a un proceso de hiperfiltrado por parte de los riñones. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una hiperfiltración con un aumento de la tasa de filtración glomerular. Este exceso de trabajo para nuestro glomérulo le va a dañar, ¿sí? Va a dañar el endotelio de los vasos glomerulares y ahí nosotros vamos a tener un proceso inflamatorio. Al tener un proceso inflamatorio de los vasos sanguíneos, ustedes ya bien saben que ahí tenemos una alteración de la permeabilidad. Cuando nosotros ya tenemos una alteración de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, ya empezamos a tener pequeñas pérdidas de proteína a través de la orina.
que es la situación de microalbuminuria, hasta 300 miligramos de albúmina por día en orina, ¿verdad? Bueno, conforme sigue la hiperglicemia, va a seguir el hiperfiltrado, va a seguir el daño, va a seguir la alteración de la permeabilidad. Y ahí yo voy a tener ya hasta esa altura un aumento bastante importante en la cantidad de proteína que mi paciente va excretando, porque cada vez esos vasos sanguíneos se están dañando más, ¿verdad? Están excretando más y más y más cantidad de proteína porque esa alteración de la permeabilidad va aumentando. Entonces, en ese caso, nosotros ya tenemos una proteinuria. Proteinuria decimos cuando el paciente empieza a perder a partir de 3 gramos y medio por día de albúmina en la orina. Esos valores yo les puse en el slide. Cuando mi paciente está ya en esta fase de proteinuria, mi paciente entra en lo que nosotros llamamos síndrome nefrótico. Que nosotros vamos a hablar de eso después. Conforme sigue la situación inflamatoria, de exceso de trabajo, de alteración de la permeabilidad, el proceso inflamatorio se va a intentar reparar, ¿verdad? Porque el organismo se está dando cuenta que ese proceso está causando daño, estamos cursando con pérdida de proteína, cosa que no debería de ocurrir. Entonces, el proceso inflamatorio se intenta reparar, se repara luego, ¿verdad? Y la inflamación se repara con fibrosis. Tenemos una fibrosis, lo que nosotros vamos a llamar a una esclerosis glomerular. ¿Ah? Cuando queda esclerosado el glomérulo, eso ya queda fijo, ya queda lleno de fibras, de elastina, de colágeno, todo duro, ¿entendés? Entonces nosotros ya tenemos como esa permeabilidad que quedó abierta ya para siempre, así esclerosada. Y ahí nosotros ya tenemos una pérdida total de esa capacidad de filtro que tenía el paciente en los riñones y ya va a seguir de por vida excretando las proteínas y todas las sustancias que normalmente van con ella, ¿sí? La esclerosis glomerular es lo que le lleva a una nefropatía terminal. Un plazo de 5 años, si sigue así sin tratamiento, ya va a una diálisis. ¿Okay? Qué bola, Luis, gracias, ya quedó registrado. ¿Quedó claro la nefropatía, el paso a paso, algo que falta ajustar, que no se entendió? Te escribo enseguida, estoy en clase. Bueno, y por último, la retinopatía diabética, que yo encuentro que es la más complicadita, ¿verdad? Muy bien. En la retina, nosotros tenemos los vasos retinianos. Son vasos sanguíneos finitos. Esos vasos retinianos van a tener todas las túnicas que tiene un vaso sanguíneo común y corriente. Tiene la túnica íntima, donde tiene las células endoteliales. Va a tener la túnica media con músculo liso y la túnica externa o lámina externa, ¿verdad? Que ya es todo fibra de colágeno, elastina, etc. En la túnica íntima, nosotros vamos a tener de esos vasos sanguíneos retinianos
las células endoteliales. Y vamos a tener entre cada célula y otra pericitos. Los pericitos son moléculas de adhesión. Es el que mantiene fijo a la célula endotelial en su lugar. ¿Sí? Vamos a hacer un dibujo. Una célula endotelial. Otra. Bueno, entre una célula endotelial y otra, ay, perdón, vamos a tener las moléculas de adhesión que son los pericitos. Voy a pintar de otro color. Un pericito, dos pericitos. Todos son pericitos, moléculas de adhesión entre una célula endotelial y otra. Creo que esto está más. Bueno, es sumamente importante que estos pericitos estén presentes para que tengamos una estructura bastante rígida, ¿verdad? De mi túnica íntima, o si no, yo voy a perder totalmente esa permeabilidad que tiene el endotelio. Yo necesito que mi endotelio esté pegado al otro gracias a la presencia del pericito para que tenga una estructura vascular normal. ¿Qué pasa en el paciente diabético? Ese es mi paciente diabético que tiene una hiperglicemia. Ese es mi paciente que tiene la hiperglicemia, va a causar un daño endotelial, ¿sí? Va a dañar ese vaso sanguíneo por dentro. ¿Y de qué forma? El exceso de azúcar en sangre va a arrastrar a este pericito. Arrastra, saca de su lugar. Entonces, ¿qué nosotros tenemos como resultado? Una alteración de esa permeabilidad endotelial. ¿Entendieron? Entonces vamos a poner acá el otro paso. Hiperglicemia causa daño endotelial. Arrastra pericitos. Y altera la permeabilidad vascular. ¿Qué pasa cuando yo tengo esta permeabilidad vascular alterada? Obviamente yo voy a tener un vaso sanguíneo mucho más frágil, ¿verdad? Porque voy a perder esa molécula que mantenía una célula endotelial con la otra. Entonces nosotros vamos a empezar a tener en estas zonas donde se alteraron la permeabilidad pequeños abombamientos del vaso sanguíneo que van a dar lugar a los microaneurismas. ¿Ah? Vamos a ver si encuentro alguna imagen. Acá. Eso era. Porque la sangre que normalmente tenía que correr acá adentro, como encontró un lugar de escape, va a empezar a salir también acá, ¿verdad? No va a ser más un camino lineal para que la sangre siga. Ya voy a encontrarme acá con una entrada, después la sangre va a venir, va a encontrar acá otra entrada y así. Déjenme hacer todos mis microaneurismas. Ahí.
Entonces, ante la fragilidad capilar, vascular, vamos a poner, ocurre un abombamiento. ¿Entienden lo que es, verdad? Abombamiento de la pared vascular, que da lugar a los microaneurismas. Al comienzo nosotros tenemos solamente un microaneurisma, después se van formando otro y después otro. Conforme vayamos teniendo muchas cantidades de microaneurismas, eso va a dar el aspecto en venas de rosario, ¿sí? Esos microaneurismas dan el aspecto de venas en rosario, del terzo, que tiene varias conchillas. ¿Está bom? Bueno, ¿qué pasa? Viene nuestro flujo sanguíneo que habíamos dicho que va a empezar a ser turbulento y va a chocar acá en el endotelio, va a seguir otro flujo turbulento, otra turbulencia. Gracias a la presencia de ese flujo turbulento, yo voy a tener más daño endotelial todavía. Vamos a poner acá. Empieza a haber flujo turbulento en los aneurismas. ¿Sí? Aparte de formarse estos microaneurismas, yo voy a tener también fuga de líquido, de sustancias proteináceas y de lípidos de dentro del vaso sanguíneo para afuera. Acá afuera es la retina, ¿verdad? Que está siendo vascularizada por este vaso sanguíneo. Entonces, aparte de estos microaneurismas, nosotros vamos a tener, por culpa de esa pérdida de la permeabilidad, fuga de líquido, fuga de sustancia, ¿verdad? Lo que va a producir un edema. De sustancias proteináceas y lipídicas que van a dar lugar a aquellos exudados duros. Que se van a depositar todo en el fondo de la retina. Y va a ir contribuyendo para que mi paciente empiece a tener pequeñas alteraciones de la visión. En este flujo turbulento que va a causar daño endotelial, eso va a favorecer una agregación plaquetaria. Entonces, empieza a haber flujo turbulento en los aneurismas, eso produce mayor daño endotelial, favoreciendo la agregación plaquetaria. Y llevando a la formación de trombos. ¿Ok? Pensar más porque esto va a seguir. Entonces, ahí yo empiezo a tener la formación de trombos por culpa de ese flujo turbulento que originó, pongamos que acá, una agregación plaquetaria. Se formó un trombo con las plaquetas agregadas y eso puede llegar a ocluir completamente el vaso sanguíneo, ¿verdad? Cuando ocurre la oclusión, nosotros vamos a empezar a tener zonas de hipoxia. Esas zonas de hipoxia se van a ver como aquellas manchas algodonosas en el fondo de ojo. ¿Recuerdan que veíamos unas manchas blancas en el fondo del fondo de ojo? Exactamente. Eso es isquemia, ¿tá? Todo este territorio retiniano que dependía de este vaso sanguíneo, de este flujo, va a estar comprometido y se va a empezar a isquemizar, a hipoxiarse, ¿tá? ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos zonas de hipoxia, empieza un proceso de neovascularización. Ya es la etapa proliferativa de la retinopatía diabética, ¿verdad? Empieza ya un proceso de neovascularización
conformación de nuevos vasos para poder llevar de nuevo circulación a esa parte de la retina que está en isquemia. Entonces, en esta zona donde se obliteró y todo esto quedó isquémico, nosotros vamos a tener la formación de nuevos vasos. Vamos a ver si señalizamos con esto que nuevos vasos sanguíneos. Ahí. Vamos a hacer otro acá. Más otro. ¿Verdad? Y empiezan a brotar muchísimos vasos sanguíneos para intentar llevar, pobrecito, circulación sanguínea a esa zona de la hipoxia. Pero estos neovasos van a crecer de forma desorganizada, desordenada. Eso se puede inflamar. ¿Sí? Eso se puede fibrosar. Y como es muy frágil, son vasos sanguíneos no comunes, bastante débiles, ¿verdad? Eso se puede romper. Y ahí produce lo que conocemos como la hemorragia vítrea. ¿Okay? ¿Entendieron? Paso a paso. Alguien que no entendió, le vuelvo a repetir. Slide de 1 y 2, vamos a volver. ¿Está? Les voy a poner el 2. Muchas gracias, profesora. ¿Ya está? Súper bien. Sacar una foto de este. Espérenme que voy a borrar. Ahí pueden sacar la foto. ¿Ya? Y ahora este. ¿Ok? ¿Ya? Bueno. Voy a borrar y voy a poner el otro entonces. Un ratito. Doctora, ¿cuándo se fala? En hiperglicemia, ¿es un plazo de 5 o 7 años para causar estos daños
crónicos. Bueno, para que tu paciente empiece a desarrollar complicaciones crónicas microvasculares a partir de 5 años, ya puede empezar a presentar, ¿sí? Con 5 años de historia de un descontrol metabólico, ¿verdad? Por eso muchas veces cuando llegamos a diagnosticarle al paciente su diabetes, pobrecito, ya viene todo de brindis, la retinopatía, la neuropatía, la nefropatía, por el año de enfermedad que el paciente ya mantuvo. Muy bien. Hoy ya es más light lo que vamos a estar viendo, complicaciones macrovasculares, ¿cómo es la palabra? Una repetición, repetición sería en portugués, ¿verdad? De la formación de eventos cardiovasculares, que todo comienza con una placa de ateroma, que ustedes habrán visto en fisiopatología 1, entonces les va a ser bastante fácil. Y habla mucho de porcentaje, de prevalencia, de cuán prevalente es un paciente diabético encima del no diabético de presentar un infarto agudo del miocardio, un accidente cerebrovascular, una arteriopatía periférica. Entonces son más datos epidemiológicos, digamos. Vamos a mirar. Estábamos hablando la clase pasada de las complicaciones microvasculares y hoy vamos a estar hablando de las macrovasculares. Habíamos dicho que el pie diabético es la suma de nuestras complicaciones microvasculares. Se suma la neuropatía, que es una micro, con la vasculopatía, que es una macro, ¿verdad? Y el pie diabético es la principal causa de una amputación no traumática en nuestra región. Y es una situación que se puede detectar a tiempo y se puede controlar y sobre todo se puede evitar en el paciente, ¿verdad? Con controles de la hemoglobina glicada, con controles periódicos del pie, que es nuestro oro del paciente diabético, siempre haciendo el test del monofilamento en el paciente diabético cuando venga sus controles en consultorio, son hábitos que nosotros podemos tomar, ¿verdad? Entonces, en un pie diabético, aparte de yo tener una herida que tarda para cicatrizarse, yo puedo tener un aumento de esa herida justamente por esa dificultad. Voy a llegar a tener úlceras bastante profundas que se pueden sobreinfectar y armar una gran gangrena con una destrucción inclusive del hueso. Para nosotros vamos a tener situaciones bastante severas y vamos a ver la clasificación que se utiliza para clasificar, para cuantificar sería el daño que nosotros podemos tener en los tejidos y ahí vamos a ver lo cuán profundo puede ser esta lesión. Para que mi paciente desarrolle un pie diabético, mi paciente o sí necesita de la presencia de estas dos complicaciones. Yo necesito tener, aparte de una neuropatía, la vasculopatía, y la vasculopatía es la principal, ¿verdad? Porque si yo, por ejemplo, tengo una neuropatía, pero todavía no existe una vasculopatía, mi paciente va a tener alterada la sensibilidad, se puede cortar, herir con facilidad, pero toda vez que llegue el riego sanguíneo adecuado, eso se va a volver a cicatrizar. Pero el problema es cuando ya tenemos una vasculopatía, aparte de lesionarse con facilidad y no darse cuenta que había sido, tiene una microherida, un pequeño corte, eso nunca más se va a cicatrizar, en forma de decir, ¿verdad? Va a demorar demasiado y como ya tenía lo menos cantidades de células natural killer, en caso que tenga una sobreinfección bacteriana, eso toma proporciones inmensas, como puede terminar en amputaciones del miembro, como ustedes ya habrán visto, ¿verdad? Entonces, nosotros sí o sí necesitamos tener la vasculopatía. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el tiempo que lleva un paciente para desarrollar una neuropatía y desarrollar una vasculopatía suele ser igual. Entonces, cuando mi paciente ya empieza a tener una complicación, generalmente ya tiene también la otra. ¿Okay? ¿Cómo nosotros clasificamos? Si se usa la escala de Bandler, ¿sí? Donde se clasifica en 5 etapas. Cuando nosotros tenemos puntos positivos en el test del monofilamento
alteraciones de la sensibilidad, pero todavía no tenemos ninguna lesión en la piel de ese mi paciente. La piel está intacta, entonces grado cero. ¿Ok? Cuando yo ya tengo una úlcera que afecta solamente la piel, es bastante superficial, pero eso está limpio, ¿verdad? Entonces tengo grado 1. Cuando yo ya tengo una úlcera profunda, pero eso todavía no está sobreinfectado, no hay inflamación de la parte blanda adyacente, ¿sí? Tampoco hay afectación del hueso, grado 2. Cuando yo ya tengo una úlcera importante, profunda, y ya tengo una inflamación del tejido subcutáneo que está adyacente, ya hay un proceso de celulitis y empiezo a tener ese fondo necrótico, ese aspecto de gangrena, entonces ahí pasamos a grado 3. Cuando nosotros tenemos esa gangrena que agarra la mitad de la planta del pie, 50%, ¿sí? Ya es clase 4. Y cuando nosotros tenemos la afectación de toda la planta del pie con esa gangrena, eso es grado 5. ¿Está bien? Y esto es súper importante que ustedes aprendan, porque cuando estamos en recorrida, generalmente se pregunta, ¿tu paciente tiene pie diabético? ¿Cuál es la clasificación? ¿Verdad? Porque de acuerdo a eso, el médico ya dimensiona cuán evoluido está la lesión. Obviamente el manejo de un paciente con grado 5 va a ser totalmente diferente a un grado 2. ¿Está bien? ¿Cuál entonces es el secreto para nosotros trabajar con este pie diabético? La prevención. La mejor cosa es la prevención. ¿Y cómo nosotros podemos prevenir un pie diabético? Discúlpame que esto esté medio desordenado, mas Shay, muy tu... Me gustó mucho, y hablan español, ¿verdad? Me gustó mucho cómo pusieron bien, bien explicadito, entonces copié y colé. No tenía tiempo para estar transcribiendo y tampoco sé usar ese aplicativo del Google que transcribe un texto. Entonces, como yo les dije, el pie de nuestros diabéticos valen oro. Nosotros tenemos que enseñarle a cuidar, a revisar, a tener todos los cuidados especiales y mimos de ese paciente diabético, porque de un pequeño corte eso puede llegar a perder la pierna y hay que asustarle, porque el paciente solamente se cuida de verdad cuando se asusta, ¿verdad? Entonces, tratar de no andar descalzo, porque en el caso que él ya tenga una neuropatía, cualquier corte, pequeña lesión, él no va a sentir, ¿verdad? Tratar de no poner mucho tiempo en agua tibia para hacer las uñas o para relajar con salsita y compañía, ¿verdad? Porque eso ablanda mucho la piel y facilita que él tenga cualquier lesión. Aparte que el paciente diabético tiene luego una pérdida de colágeno en la piel y tenga que la piel más seca, deshidratada, que se raja con facilidad. ¿Ustedes ya observaron eso? Atender mucho cómo se corta la uña. Dios no guarde, nunca cortar en los cantitos con aquel alicate. Siempre tratar de encaminar a un podólogo, ¿verdad? O cortar de forma recta, ¿verdad? Atender mucho el tipo de calzado que va a usar, que sean cómodos, que sean ortopédicos. No utilizar aquellos que aprieten el dedo, ¿sí? O que puedan lesionar en la zona interdigital. Tratar de no estar manipulando de forma personal esos callos en caso que tengan los pacientes, dejar eso para un podólogo. Secar súper bien las zonas interdigitales después del baño, evitar la humedad porque eso puede ser propenso para infecciones micóticas. ¿Sí? Siempre estar revisando antes los zapatos por dentro para ver si no hay alguna piedrita, no hay alguna arañita o cualquier elemento que pueda causarle un mínimo daño en el pie. ¿Sí? No usar zapatos sin media porque eso puede ocasionar ampollas, eso se puede romper y ahí podemos tener el inicio de una úlcera. Y siempre en cada consultorio estar realizando una revisión completa del pie, entre los dedos, cómo se está cortando la uña y estar haciendo el test del monofilamento para ir detectando el inicio, ¿verdad?, de una neuropatía en el caso que haya. Ahora vamos a empezar a hablar entonces de las complicaciones que puedan afectar los grandes vasos de los pacientes diabéticos. Nosotros podemos tener ciertos factores de riesgo que van a empeorar la prevalencia de estas complicaciones vasculares en los pacientes diabéticos y son factores ya comunes, ¿verdad? No son ajenos
a otro evento cardiovascular. Estamos hablando del colesterol elevado, del triglicérido elevado. Recordar que el problema en el paciente diabético es el triglicérido por arriba de 250 miligramos, ¿sí? El valor de la presión arterial necesita controlarse también porque eso favorece más a los daños endoteliales y eso puede agravar nuestra neuropatía, puede agravar nuestra retinopatía, es decir, también puede impactar en las complicaciones microvasculares, ¿sí? Nosotros tenemos que atender los hábitos tóxicos como el tabaco, como el exceso de alcohol, tener un control del peso del paciente, atender la parte sedentaria que pueda tener ese mi paciente, ¿sí? Si nosotros tenemos la presencia de estos factores de riesgo antes del diagnóstico de mi paciente diabético, ese mi paciente al tener presente uno de estos factores de riesgo cardiovasculares ya tienen un 65% de probabilidad de en un plazo de más o menos 10 a 12 años de venir a óbito por complicaciones de esto. O sea que es sumamente importante y vamos a estar hablando mucho lo que es la modificación del estilo de vida para estar controlando estos factores de estilo de vida, factores de riesgo, ¿verdad? Y hábitos tóxicos. ¿Cómo nosotros podemos estar buscando, rastreando o evaluando estas complicaciones en el paciente diabético? Obviamente la historia clínica va a ser la esencial para nosotros estar viendo desde cuándo empezaron los síntomas, qué tipo de síntomas tenemos, qué signos vemos, cómo es el tipo de la dieta, consume algún tipo de hábitos tóxicos, practica ejercicios, tiene antecedentes familiares, o sea que todo lo que yo pueda reunir de información en ese mi paciente a mí me va a servir, ¿verdad? Tenemos que estar evaluando la presión arterial, hacer un mapeo, puede ser con el mapa, puede ser en consultorio, en tres oportunidades distintas, ¿verdad? Podemos estar solicitando un electrocardiograma, el control metabólico también de la glicemia que se hace cada 3 meses con la hemoglobina glicada, un perfil lipídico donde nosotros vamos a estar mirando el valor de colesterol, de triglicéridos, y el colesterol bueno que también tiene que estar por arriba de 40 y 50, ¿verdad? Eso es para nosotros estar buscando factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Dislipidemias, hipertensión arterial, una descompensación de nuestra hiperglicemia y para nosotros buscar las complicaciones crónicas en sí. Para las microvasculares nosotros vamos a estar buscando con el test del monofilamento, con el fondo de ojo, ¿verdad? Sumamente importante, con la proteinuria o la microalbuminuria que nosotros vemos en esa orina de 24 horas. Si hay una falla renal, nosotros podemos pedir la urea y creatinina, el perfil renal, donde nosotros vamos a ver que esos valores van a estar aumentados porque yo voy a tener una retención de los productos nitrogenados, ¿verdad? Entonces son todos puntos de evaluación que yo puedo tener en cuenta para ir buscando. Cuando nosotros empezamos a hablar de la vasculopatía, ahí nosotros ya vamos a hacer estudios dirigidos, verificando los pulsos, si no están débiles, cómo está el aspecto de esa piel, si no está cianótica, si no está fría, el color, la temperatura, todo eso a nosotros nos va a importar. ¿Okay? ¿Cómo entonces nosotros vamos a poder llegar a hacer el diagnóstico tanto de las complicaciones micro y macrovasculares? Nosotros ya sabemos cómo vamos a diagnosticar las complicaciones microvasculares, ¿verdad? Solicitando el fondo de ojo, con el test del monofilamento y con nuestra orina de 24 horas para la nefropatía. Ahora, para nosotros estar buscando las complicaciones macrovasculares, nosotros tenemos que ir verificando los factores de riesgo que puede tener ese mi paciente. Nosotros tenemos varios factores que va a influir muchísimo para estar aumentando el riesgo de mortalidad en mi paciente. Y si mi paciente tiene solamente uno, con uno de estos criterios, él ya pasa a ser considerado un paciente diabético de alto riesgo. No importa si es un paciente de 50 años, de 60 años, de 70 años,
¿Sí? ¿Cuáles son esos criterios que nosotros tenemos que tener en cuenta? La edad a partir de 49 para hombres, 56 para las mujeres. Si es que yo tengo ya una historia de diabetes con un plazo mínimo de 10 años, a partir de 10 años, ¿verdad? Nosotros empezamos a tener ya un aumento del riesgo de estas complicaciones. Estamos hablando de la diabetes con duraciones a partir de 10 años, pero que no son tratadas, ¿sí? Obviamente que si mi paciente tiene 20 años de ser diabético y tiene la glicemia controlada, muchas veces algunos ya dejaron los medicamentos y solamente quedaron cuidándose con el estilo de vida, ¿verdad? Porque hay pacientes que largan las drogas hipoglicémicas y se mantiene súper bien con el estilo de vida. O sea que ese paciente obviamente no va a tener esa probabilidad de complicarse. También importa mucho que yo tenga un antecedente, ¿verdad?, de algún familiar, mamá o papá, que haya sufrido algún evento cardiovascular, un aneurisma, una disección, un infarto, un derrame, una angina de pecho, un accidente isquémico transitorio. Todo eso nosotros vamos a considerar también como un factor de riesgo. Que mi paciente sea obeso, que tenga la circunferencia abdominal no deseada, ¿verdad? Sea hipertenso, sea dislipidémico, es decir, que yo esté frente a un síndrome metabólico, que es un combo de varias patologías, de varias comorbilidades asociadas, ¿verdad? Que mi paciente sea portador de una hipertensión arterial, indistintamente si eso se trate o no, ¿verdad? Que mi paciente sea consumidor de tabaco, que fume, por lo menos un año sin consumo de tabaco tiene que tener para que nosotros le saquemos de esta escala, de este cuadro de riesgo. Si yo tengo un paciente que está filtrando ya bastante poco, menos de 60 ml por minuto, recordar que lo normal es a partir de 90 ml por minuto para un paciente que no es nefropata, ¿verdad? Que yo tenga ya una pequeña pérdida de proteínas a través de la orina, la albuminuria, y obviamente nuestra proteinuria va a ser también un factor de riesgo. No coloqué aquí, voy a colocar. Que mi paciente ya tenga la sensibilidad alterada con la instauración de una neuropatía o que ya tenga otra complicación micro como la retinopatía diabética. Entonces, cuando mi paciente tiene uno de estos síntomas, uno de estos factores de riesgo, él ya pasa a ser considerado como un paciente diabético de alto riesgo para estar sufriendo de estas complicaciones macrovasculares. Estuvimos hablando del síndrome metabólico, ¿verdad? ¿Y qué tiene que tener mi paciente para que me haga parte de este síndrome metabólico? Va a ser un paciente hombre que va a tener la circunferencia abdominal mayor de 90 centímetros y las mujeres más de 80. Y aparte de eso, tiene que tener dos situaciones. O triglicéridos elevados, aparte de la glicemia elevada. Y fíjense, solamente siendo prediabético, ella ya hace parte del síndrome metabólico, ¿verdad? La presión a partir de 135 por 85 y el colesterol bueno por debajo de los valores deseados. Si mi paciente mantiene estas cifras, estos factores, entonces me va a hacer parte del grupo de síndrome metabólico. ¿Cómo nosotros vamos a estar buscando en ese mi paciente que hace parte de este grupo de diabéticos de alto riesgo las complicaciones macrovasculares, ¿verdad? Nosotros podemos solicitar el score de calcio para estar mirando si hay presencia de placas calcificadas de ateroma, ¿verdad? Mi paciente tiene que tener un valor del score a partir de 10 para que sea, un paciente dentro, ¿verdad?, de la probabilidad de ser, de tener riesgo de desarrollar complicaciones macrovasculares. Tengo que encontrar una placa en la carótida con tamaño a partir de 1,5 milímetros, o sea que es ínfimo el tamañito de la placa que ya puede tener mi paciente y ser considerado como un factor de riesgo ya de una situación de una complicación macrovascular,
¿verdad? La angiografía, en la angiotomografía de las arterias coronarias, si se describen presencias de placas, también son marcadores de complicaciones cardiovasculares. Y obviamente, si ya se detecta en ese paciente algún aneurisma en la aorta abdominal. Entonces, son parámetros que me indican que yo tuve una lesión aterosclerótica en este paciente y es el candidato a hacerme las complicaciones macrovasculares. ¿Cómo se puede continuar? ¿Cómo puede evolucionar? ¿Cómo se puede ver en la clínica esta enfermedad aterosclerótica en el paciente? Mi paciente me puede hacer un síndrome coronario cuando hay un desprendimiento de la placa, o yo puedo tener una angina estable, ¿verdad? Cuando yo no tengo un desprendimiento de la placa y esa placa estable, o mi paciente ya pudo haber tenido un historial de infarto previo, ¿verdad? Puedo tener un accidente cerebrovascular isquémico también por oclusión vascular o un accidente isquémico transitorio, que es muy común en idosos. Puedo tener pacientes que me hagan signos de una insuficiencia vascular periférica, o sean pacientes que sean portadores de úlceras por isquemia, que son aquel grupito de paciente que va a tener los miembros inferiores con pulsos bastante débiles. Ustedes ya vieron tipos de pulso en semiología, ¿verdad? Si no dieron, van a dar y ahí van a ver. Son aquellos pacientes que van a tener pulsos bastante débiles, difícil de palpar, donde la piel va a tener una coloración gris azulada, temperatura bastante fría, que me indica que tengo una insuficiencia en los vasos periféricos, ¿sí? Cuando yo tenga, por ejemplo, una situación, un paciente donde se hizo un procedimiento de revascularización por culpa que él sufría de una aterosclerosis, cuando yo tuve una amputación no traumática de miembro inferior ya como antecedente, justamente por una vasculopatía instalada en ese paciente, y si yo tengo el diagnóstico de una aterosclerosis en ese paciente con una placa que me llega a obstruir 50% del calibre de la luz. Entonces, todas estas son situaciones clínicas que me indican que mi paciente ya está, ¿verdad?, que ya está pasando por una complicación macrovascular, y generalmente son pacientes que pertenecen a este grupo de alto riesgo. Es sumamente importante nosotros estar haciendo un control constante de los lípidos en el paciente, ¿verdad? Estar verificando el colesterol bueno, el malo, el colesterol total, el valor de los triglicéridos, justamente para evitar favorecer este daño endotelial y generar todo el inicio de la formación de nuestra placa de ateroma. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar detectando las complicaciones crónicas? La aterosclerosis, la formación de una placa de ateroma o sus consecuencias, que pueden ser un infarto, un derrame cerebral o una arteriopatía periférica de vasos periféricos o de la aorta, ¿verdad? Yo puedo ir detectando mediante control de la presión arterial. Por eso yo necesito mantener controlada esa cifra, justamente para evitar estas complicaciones. Y vamos a ver en el tratamiento después del paciente cuánto tiene que ser la meta presórica en ese paciente diabético, ¿sí? ¿Cuáles son los medicamentos ideales en ese paciente diabético para estar controlando la presión? También tenemos que estar evaluando en ese paciente los valores de lípidos y tratar de mantener en un valor ideal, de acuerdo si él sea parte del grupo de alto riesgo, de bajo riesgo, de moderado riesgo. Eso ustedes pueden ir mirando ya en esas directrices que yo le mandé en el grupo de delegados. Yo igual les voy a volver a poner cuando hablemos de tratamiento, pero es muy interesante que vayan mirando también, ¿verdad? Se sugiere también iniciar un cuadro de antiagregación plaquetaria con ácido acetilsalicílico en los pacientes que ya tuvieron un evento cardiovascular, pero vamos a ver después que hay varios estudios que ya no avalan esta conducta y que dicen que como prevención primaria hasta que se puede utilizar, pero una vez que el paciente ya tuvo evento cardiovascular ya no compensa mucho. Inclusive hoy día los cardiólogos asocian, ¿verdad?, el ácido acetilsalicílico junto con el clopidogrel, otro antiagregante plaquetario, ¿verdad?
tratar de evitar los hábitos tóxicos, el tabaquismo, el alcoholismo en exceso y siempre estar chequeando si ya tuvimos algún evento isquémico en el corazón, con el electrocardiograma, ecocardiograma, mirar si no hay alguna cardiopatía dilatada con una radiografía de tórax, ¿verdad? Y en el caso que tengamos situaciones de angina, ir buscando las enzimas cardíacas. ¿Está bien? ¿Cómo nosotros estar detectando y rastreando estas complicaciones crónicas microvasculares? Ya sabemos, buscando pérdidas de proteínas a través de la orina, podemos utilizar los dos grupos de antihipertensivos que tienen un efecto nefroprotector, ¿verdad? Para poder controlar la tasa filtrada glomerular, la presión, estar solicitando fondo de ojo de manera anual en el diabético tipo 2 para poder estar detectando a tiempo una retinopatía, y ahí yo les puse que solamente el control metabólico va a ser el que va a evitar que esta situación aparezca. Toda vez que mi paciente mantenga sus cifras de glicemias controladas, no va a llegar a desarrollar este tipo de complicación crónica, ¿verdad? La neuropatía, entonces, nosotros tenemos que estar detectando, buscando en cada consultorio con el test del monofilamento, y de acuerdo a eso nosotros podemos tener la primera fase, donde es la tan dolorosa, que ahí yo les puse que nosotros podemos tratar con AINES, ¿verdad? Pero no por eso echarle importancia al control metabólico, justamente para evitar que esto progrese mi paciente llegue a perder toda la sensibilidad. Yo necesito llegar a ese control metabólico y evitar que mi paciente me haga un pie diabético más adelante, ¿verdad? Y ahí estar controlando las otras medidas, porque yo sé que es un paciente que va a tener infecciones a repetición, ¿verdad? Tanto de vías urinarias, gastrointestinales, respiratorias, entonces tener al día todas sus vacunas, tener buenos hábitos higiénicos, tratar con antibiótico terapia de importante espectro en el caso que tenga infecciones urinarias, porque eso fácilmente se me sube y me hace una pielonefritis, ¿verdad? Tratar de incorporar probióticos de vez en cuando en el tratamiento de las infecciones gastrointestinales para estar controlando toda su flora, porque ustedes saben que nuestro paciente diabético es un poquitito inmunodeprimido, ¿ok? Voy a poner el otro material un ratito para terminar. Es una persona que quiere entrar, pero ya pasó una hora y poco de mi... Díganle que entre en contacto con el líder para que hable con marketing y ahí le ingresa, porfa. Bueno, es súper común que nuestro paciente diabético llegue a óbito, a fallecer por culpa de la nefropatía terminal y de estas complicaciones cardiovasculares. Cuando nosotros hablamos de las complicaciones cardiovasculares, estamos hablando específicamente del infarto y del derrame cerebral, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos que toda vez que nosotros controlemos la parte metabólica de la glicemia y controlemos las otras patologías crónicas de base, como las dislipidemias, la hipertensión arterial, los hábitos tóxicos, y se dé el estilo de vida adecuado, nosotros vamos a estar reduciendo súper grande esa probabilidad que tenga mi paciente, ¿sí? ¿Por qué ese mi paciente diabético tiende a tener fácilmente y hacerme con mayor facilidad una placa de ateroma? Se calcula que el paciente diabético tenga una mayor cantidad de fibrinógeno, ¿verdad? Entonces, ese mi paciente tiende a tener con facilidad una mayor cantidad de agregación de plaquetas. Y si a este mi paciente se le suma un elevado valor de triglicéridos en sangre, entonces nosotros vamos a estar favoreciendo esa formación de estrías grasas que va a estar ya provocando todo aquel daño endotelial, conformación de células espumosas y tratar de estabilizar esa placa formando aquella cápsula de fibrina para intentar estabilizar, ¿verdad? Todo ese centro necrótico que se produce durante la formación de una placa de ateroma. Nosotros, a lo largo de este mi paciente hiperglicémico,
que me termina haciendo una placa de aterosclerosis, eso obviamente va a estar afectando mucho la pared vascular, va a debilitar bastante, ¿verdad? Y mi paciente no solamente puede desprender esa placa y hacerme un evento isquémico como un infarto o un derrame, sino que esa pared vascular que se dañó, eso queda frágil y yo puedo tener formación de aneurismas y disecciones también. O sea que no va a ser solamente las situaciones isquémicas que puedan ocurrir en ese paciente. Y ahí se hizo un estudio de Framingham que es súper famoso y eso logró demostrar que el paciente diabético tiene un factor de riesgo hasta 3 veces mayor para tener presente estos eventos cardiovasculares, ¿verdad? Y la posibilidad de que un paciente diabético tenga un infarto es exactamente igual a un paciente que no es diabético, pero que ya tuvo un infarto, que es una probabilidad de 20%. Eso es sumamente alto. O sea que la chance que te da la diabetes debo tener con más facilidad derrames, debo tener infartos, debo tener vasculatura isquémica arterial periférica, debo tener aneurisma, disección, 3 veces más que la gente común y corriente, eso asusta más, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de infarto de manera general, eso casi siempre se ve con mayor frecuencia en pacientes diabéticos y sobre todo en pacientes más jóvenes que no logran responder de manera ideal a los eventos isquémicos, ¿sí? Quedan con disfunción de bomba, con complicaciones y llegan a fallecer en los primeros 30 días posterior a su evento. ¿Cuáles son las complicaciones que puedan estar generando estos pacientes diabéticos que infartaron? Son pacientes que quedan con fallo de bomba, especialmente el ventrículo izquierdo, donde va a tener un comprometimiento bastante importante en lo que es el riego sanguíneo general, ¿verdad?, del territorio. Mi paciente tiende a quedar con una probabilidad de hacer reinfartos, sobre todo en el primer mes, ¿verdad? De quedar con algunas arritmias bastante graves que puedan promover a trombos intramurales y eso puede ocasionar de nuevo nuevos infartos, ¿sí? Y ahí yo tengo también otras complicaciones, de que mi paciente que se le puso stent tenga un riesgo de restenosis de nuevo, ¿verdad? Y también mi paciente diabético queda ya con una gran probabilidad de posterior a su infarto hacerme una cardiomiopatía diabética, que es nada más una insuficiencia cardíaca que afecta con mayor fuerza al ventrículo izquierdo. Ahora, ¿qué me dice del evento cerebral, ¿verdad?, del derrame cerebrovascular en los pacientes diabéticos? Ese es mi paciente diabético que tiene 3 veces más de chance de infartar, ahora me tiene 2 veces más de chance de tener un ACV. Y más todavía, esta prevalencia aumenta si mi paciente, aparte de ser diabético, es hipertenso y fuma, ¿sí? Son pacientes de alto riesgo que pueden llegar a doblar esta probabilidad. Entonces, nosotros tenemos que atender en esos pacientes que tengan estos factores de riesgo, sabiendo que por la hiperglicemia propia ya tienen luego una predisposición a sufrir un daño endotelial y hacer este tipo de lesión. Es súper común que mis pacientes diabéticos tengan placas de ateroma en los vasos sanguíneos de pequeño y mediano calibre, las arterias cerebrales. Entonces, ir haciendo un buen chequeo de todo el riesgo vascular, ¿verdad?, para ir buscando en esos pacientes de alto riesgo, si de por ahí no encontramos alguna placa de ateroma, para ir manejando a tiempo, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un paciente diabético que nos hace un accidente cerebrovascular, es un paciente que tiende a complicarse mucho más y tiene una prevalencia de ser, de llegar a óbito a más que los otros pacientes no diabéticos, ¿verdad? Porque mi paciente no suele responder de manera ideal. Es un paciente que muchas veces no puede tomar los medicamentos en la posología ideal porque hay que estar ajustando la dosis de la droga de acuerdo a su filtración glomerular. Es un paciente que muchas veces me liga de brindis una infección intrahospitalar y eso empeora el cuadro. Y ahí tenemos el grupo de pacientes que tuvieron también
accidentes cerebrovasculares que van a quedar con la demencia vascular, que es mucho más común de nuevo en los pacientes diabéticos. Y ahí hay un estudio que se pregunta, ¿por qué aumenta tanto el riesgo de accidentes cerebrovasculares en los pacientes con diabetes? Y se expusieron varias teorías, ¿verdad? Algunos dijeron que puede ser por la glicosilación avanzada, ¿verdad? La no enzimática, que va a estar generando sustancias proteicas que puedan estar acelerando este proceso de formación de placa de ateroma, ¿sí? Las personas que no se acuerdan de la glucosilación avanzada, revisar de nuevo fisiología de Guyton, ¿ok? También se sugiere que los pacientes diabéticos van a tener aumentados ciertos factores que promueven la formación de una placa de ateroma, ¿sí? Y ahí, en aquellos pacientes que nosotros tengamos las otras patologías crónicas de base, como hipertensión, dislipidemia, obesos, tabaquistas, alcoholistas, obviamente son pacientes que van a tener con mayor facilidad un daño endotelial y por eso también pueden llegar a ser con más facilidad. Y ahí nosotros vimos cuál es el tipo de ictus más común en los pacientes diabéticos. Por un lado tenemos el que genera una hipertensión intracraneana, por otro lado tenemos los pacientes que nos hacen la hemorragia subaracnoidea, ¿verdad? 3 y 25, va a dar tiempo de terminar. En los pacientes que nosotros tenemos ictus que sean portadores de diabetes, es mucho más frecuente los eventos isquémicos, ¿sí? Que los hemorrágicos. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos claramente en ese paciente diabético la prevalencia de que ese daño endotelial por la formación de un trombo que se da como resultado de un daño endotelial con asociación de los otros factores de riesgo son los que van a estar produciendo el tipo más frecuente de ictus que va a ser el tipo isquémico, ¿verdad? No es diferente de los otros pacientes que no son diabéticos, solamente que nosotros vemos un 7% a más de chance en ese paciente que es diabético. Y ahí nosotros podemos tener algunos subtipos, ¿verdad? Etiológicos en ese paciente diabético. Y ahí nosotros vemos, por ejemplo, que la estenosis de la arteria carótida, que afecta a un mayor porcentaje de la mitad, para que sea mayor al 50%, es mucho más frecuente en estos pacientes diabéticos que hacen ACV, si vamos a comparar en los pacientes no diabéticos que tuvieron ACV, ¿sí? Es decir que en esos pacientes diabéticos hay que estar investigando si es que hubo también, si ese mi paciente es portador de una estenosis carotidia, es un factor de riesgo a más, ¿sí? Son todos datos de estudios que se estuvieron investigando, que se estuvieron viendo y estos son los resultados. Entonces ahí nosotros vimos que claramente se ve que la diabetes aumenta bastante la recurrencia de accidentes cerebrovasculares, inclusive hasta 5 veces si mi paciente es de alto riesgo. Ya vimos para el infarto tenemos 3 veces más el riesgo aumentado, ¿verdad? Que el paciente diabético que me hace un ictus es aquel paciente que queda con una chance de hacer una demencia vascular, ¿sí? Y ahí nosotros vemos por qué es diferente la situación, la morbilidad, la gravedad, el pronóstico, por qué tiende a ser más malo en el paciente diabético que en el no diabético, ¿sí? Se vio, por ejemplo, en los estudios en laboratorio en animales que los que son diabéticos, que los que mantienen una hiperglicemia, tienen una afectación vascular, entonces está comprometida la reparación del tejido, el daño histológico y eso contribuye bastante para el mal pronóstico del paciente. Sí, eso todavía no se llegó a demostrar en humanos, pero sí en base a los estudios en animales se calcula que esa isquemia cerebral se ve comprometida por la alteración del riesgo sanguíneo que pueda tener mi paciente. ¿Ok? Y ahí se ven más o menos otros puntos, ¿verdad? Que le llamó la atención en el estudio, que tal vez podría
explicar por qué puede llegar a ser tan tóxico esos valores persistentes de hiperglicemia en sangre en el paciente. Fíjense toda la lista y esto que yo les puse a ustedes en un cuadrito son las teorías más importantes, las que se siguen estudiando hoy día porque es sobre lo que se tiene más fidelidad, ¿sí? Sobre lo que se basa en mayor medida. Se calcula que los pacientes diabéticos que tengan hábitos tóxicos como tabaquistas, alcoholistas y sufran bastante estrés, son pacientes que van a tener acumulados radicales libres que pueden estar oxidando bastante las células endoteliales y eso favorezca mucho a un mal pronóstico del ictus. Después se vio también que los pacientes puedan tener reacciones inflamatorias exageradas cuando persistan con su hiperglicemia y ahí nosotros vimos que ciertos pacientes pueden llegar a tener cambios en las células endoteliales cerebrales, sobre todo si esos pacientes mantienen la hemoglobina glicada por arriba del 10% y son justamente esos pacientes que son propensos a sufrir esa demencia vascular. ¿Y ahí qué hacemos o no para prevenir esta triplicación de la probabilidad que mi paciente me haga un evento cardiovascular? ¿Utilizo o no utilizo el AAS? Bueno, hace mucho tiempo, hace 23 años más o menos, que la ADA ya recomienda que se utilice el ácido acetilsalicílico a pequeñas dosis por día, justamente para prevenir, ¿verdad? En un paciente que nunca tuvo un evento, para justamente evitar que haga estos eventos cardiovasculares. Indistintamente si el paciente es diabético tipo 1 o tipo 2, ¿verdad? Y eso puede ser no solamente para un paciente que sea diabético, sino que para un paciente que sea hipertenso, dislipidémico, obeso o tenga otro factor de riesgo cardiovascular. Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos ahora dos estudios que se publicaron donde se llegó a concluir que el ácido acetilsalicílico actualmente, por el estilo de vida que nosotros tenemos, ya no logra disminuir el riesgo cardiovascular en pacientes que sean portadores de diabetes mellitus. Entonces, eso me dice que no adelanta más dar hoy día aspirinita a los pacientes diabéticos para prevención cardiovascular, porque eso está demostrado en ese estudio JAMA 2008, ¿verdad? Que ya no es efectivo, ¿verdad? La hiperglicemia en sí, por sí sola, va a generar un daño endotelial toda vez que esté siendo descontrolada. Entonces, eso es lo que a nosotros nos maneja un poquitito para guiarnos y saber si vale la pena utilizar en pacientes diabéticos o no el ácido acetil salicílico, ¿sí? Cuando nosotros queramos estar buscando o sospechando, ¿verdad? Investigando una arteriopatía periférica en ese paciente, tenemos que recordarnos que el daño endotelial de las arterias de los miembros inferiores de los pacientes es justamente lo que va a contribuir a tener un déficit en ese riego vascular y ayudarnos a la formación de ese pie diabético. Entonces, yo debería de estar buscando también si en ese mi paciente tengo alguna alteración de la vasculatura en el pulso, como yo les dije a ustedes, ¿verdad? Para ir viendo si hay alguna presencia o sospecha de una presencia de una placa de ateroma, ¿verdad? Que pueda estar dificultando la vascularización de esos miembros inferiores. En todo caso, si hay necesidad para poder revascularizar en el caso que ya esté obstruido, ¿verdad? Para así tratar de evitar el cuadro de amputación no traumática de ese mi paciente. Nosotros también vamos a tener factores de riesgo que así como pueden influir para la formación de ACV, de infartos, también pueden influir para la vasculatura arterial periférica. Y aquí toma bastante importancia una hipertensión arterial no tratada para que no esté controlada y el tabaquismo, que son dos factores de riesgo bastante importantes para que mi paciente me haga este tipo
de complicación. Entonces, a la par que nosotros ya vamos revisando en consultorio el pie de mi paciente para buscar una neuropatía, no olvidarnos de revisar también las piernas, el pulso, la textura de la piel, la temperatura y la coloración. En el caso que tengamos alguna sospecha, estar buscando la placa de ateroma, ¿verdad?, para poder revascularizar. ¿Qué tal están? Estamos terminando. Les dije que era toda prevalencia, prevalencia, prevalencia. Pero es muy interesante ir conociendo, ¿verdad? En síntesis, llegamos a un común acuerdo que el control de los factores de riesgo, del estilo de vida, de los factores tóxicos y el control metabólico de la glicemia es el secreto para evitar que nuestro paciente diabético se nos complique. Y ahí nosotros estuvimos viendo cuáles son las teorías que explican, mejor se dice, ¿verdad?, las teorías que tratan de explicar por qué ese mi paciente diabético pueda tener un mayor daño con una mayor prevalencia, un proceso de aterosclerosis en los miembros inferiores. Se ve que el exceso de glicemia por un largo plazo va a estar originando una serie de cambios en el tejido endotelial de ese mi paciente, y todo por culpa de esta glucosilación no enzimática, ¿sí?, donde yo voy a tener una alteración de proteínas, de lípidos, que pueda estar ahí interactuando de manera anormal, y eso va a estar llevando a disminuir una capacidad de degradación de esos trombos que se puedan estar formando, favoreciendo la formación de una placa de ateroma con más facilidad en el paciente, ¿sí? Ese mi paciente diabético que pasa por esta fase de glucosilación no enzimática es un paciente que va a tener un engrosamiento de la membrana basal, entonces nosotros vamos a tener una pérdida de elasticidad y eso favorece mucho más el daño endotelial con posterior agregación plaquetaria, ¿verdad?, oclusión del vaso sanguíneo, y ahí nosotros tenemos ya una placa de ateroma instaurada. Muy bien. ¿Qué tal? Estaba desligado de hacia mi cámara. ¿Sobrevivieron? ¿No se murieron todos? Bueno, por lo menos con esto nosotros terminamos lo que es complicaciones macrovasculares, ¿verdad? Es mucho más sencillo, digamos, que las micro, porque ya no es ese paso a paso y ya es un repaso lo que es aterosclerosis, pero es muy importante el destaque que se le da al control del factor de riesgo. El estilo de vida es esencial y nosotros vamos a enfocar muchísimo de eso en el tratamiento. A ver, doctora, todo ese material que fue dado, EPRA parcial 1 también, Andriza, en la parcial 1 va a caer aquellos tópicos que yo mandé la foto y aparte aquellas preguntitas que yo mandé que va a entrar también de diabetes, de complicación, solamente eso. Le dio dolor cabeza. Sí, está muy lleno de información, pero váyanse, tomen un baño, ay, descansen, preparen un café. Muchas gracias. Qué alivio, estaba aquí quase, tomó un remedio ya. No, tranquilízate. Bueno, váyanse a descansar, si ya pusieron sus nombres, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Que Dios les bendiga y rindan súper bien mañana. Voy a estar atenta a ver cómo rinden, qué tal se salen. ¿Está bien? Chao, gente. Hasta la próxima. Posso então fechar os olhos, doutora? Podés. Fazer a prova amanhã de olho fechado? Assim. Pateti. Tchauzito, cuídense. Um beijo.